Yo quiero vivir. ¡Jóvenes Provida! ¡Estamos vivos, Nunca Off! ¿Cómo están los jóvenes Provida? ¡Vivos, Nunca Off! Muy bien, ahora sí como que estamos vivos. Ese refrigerio estaba muy bueno, ¿cierto? Nos ayudó como también a despertar un poquito. Muy bien, vamos entonces con la siguiente ponencia, Joana. Claro, Julián, porque si queremos ir a la raíz de la defensa de la vida, tenemos el deber de encender en los jóvenes la confianza y la esperanza en ese amor a prueba de fuego, amor que sigue siendo el deseo profundo de todo corazón abierto a la verdad y al bien. Ustedes conocen la Humane Vitae, ¿han escuchado esa palabra? Sí, no, más alcen o menos. La mano, ¿quién ha escuchado de la Humane Vitae? Muy bien, muchos varios, sí, varios pero conocen. Muchos no. Pues resulta que fue un libro escrito hace alrededor de 50 años, un libro de la iglesia a la que se llama Encíclica, y de eso vamos a hablar en este momento. La Humane Vitae es el tema que Natalia Bernal, politóloga de la Universidad del Rosario en Colombia y máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II en Alcalá de Henares, España, conferencista internacional en temas de antropología cristiana como respuesta a la ideología de género, defensa de la vida y amor auténtico. Hace parte también del equipo de formadores Provida de ABC Prodein, Colombia, y ella hablará y nos ayudará a entender un poquito de qué es esto de vivir el amor auténtico. Así que recibamos a Natalia, quien va a compartir con nosotros. Bueno, pues hace unos días se me ocurrió la grandiosa idea de grabar un vídeo de un minuto diciendo: ¡Hey, gente! Se cumplen 50 años de la Humane Vitae. Es una encíclica estupenda. Y un amigo mío me dice: no sé qué es una encíclica, querida. Entonces le dije: busca en Google. Y creo, espero que lo haya buscado, ¿no? El hecho es que esta encíclica me hace vibrar, como creo que a muchos de ustedes y muchos de los ponentes que han estado aquí, y aunque parece muy vieja, 50 años, muchos de nosotros no habíamos nacido, no ha pasado de moda. A mí se me ocurría esta meditación y es que hemos hablado de las sombras de esta cultura de la muerte, las sombras de la ideología de género, las sombras de la banalización del sexo en pleno día. Y venimos a hablar de las luces del amor auténtico y de lo que vibra en nuestros corazones, de este fuego que sentimos nosotros por vivir este amor cuando ya se está haciendo de noche. Pero tiene algo de sentido, y el sentido es este. ¿Cuántos de nosotros que hemos experimentado el amor auténtico lo hemos experimentado después de muchas noches oscuras, como diría San Juan de la Cruz? Noches oscuras de pecado. Noches oscuras de desilusiones, noches oscuras de decepciones, de tristeza y de soledad. Pero gracias a esas noches, gracias a esas crisis, hemos despertado en nosotros el deseo de encontrar ese amor auténtico. Y lo digo por experiencia, pero este no es el tema de mi ponencia de hoy, será el tema del testimonio de mañana, así que no se lo pierdan. Pero bueno. Y aquí les traigo esta imagen que me parece fantástica. Y es porque, fíjense, hay muchos que aunque hubieran querido estar aquí, desafortunadamente no han podido hacerlo. No solo porque están muy lejos o porque no tenían los ciento y pico para pagar la entrada, sino porque se pasaban un poquito en el tope de edad. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros. Bueno, hablo en propia persona, porque cumplo con el rango de edad, gracias a Dios, así que por eso estoy acá. Pero hay otros que no han podido estar aquí presentes, y yo quiero que, no sé si a ustedes les gustan los retos, pero a mí sí. Por eso estoy dando esta ponencia tan ladrilluda a estas horas después de un día agotador. Pero quiero que meditemos un momento en estas personas que no han estado aquí. Muchos habrían querido estar, de hecho creo que muchos nos están viendo a través de las redes sociales. Y esos que no están aquí, sin los que nosotros no estaríamos aquí, son nuestros padres. Nuestros padres que para bien o para mal, en circunstancias difíciles o en circunstancias alegres, se abrieron a la vida y decidieron tenernos. Y lo digo porque no todas las circunstancias han sido fáciles. Yo creo que más de uno de nosotros puede decir que no nació en circunstancias favorables.
O muchos de ustedes podrán decir como yo, que fueron concebidos fuera del matrimonio. Mis padres querrán meterse debajo de la tierra en este momento. Pero lo digo porque es verdad. Y a pesar de eso, a pesar de que fui concebida fuera del matrimonio, mis padres tuvieron la valentía de tenerme, aunque se estén arrepintiendo en este momento. Pero tuvieron la valentía de tenerme. Tuvieron la valentía de darme la vida, de ser cooperadores de Dios en esa obra magnífica de la creación de un nuevo ser humano. Por eso yo quiero que hoy cumplamos este pequeño reto que les propongo, y para eso necesito tiempo, un minuto de tiempo de ustedes, para que rompamos este auditorio a punta de aplausos en agradecimiento a nuestros padres, porque fueran las circunstancias que fueran, nos dieron la vida. Un minuto. Bueno, tiempo, tiempo. Espero que en Cusco también hayan aplaudido y nos manden esos aplausos, porque estamos vibrando con un solo corazón. Pero fíjense qué importante es hacer este pequeño homenaje a personas que para el mundo no son nada importantes, pero que para nosotros son unos valientes. Son unos valientes porque sea lo que sea que haya pasado en sus vidas, se han abierto en ese momento preciso en el que nosotros estábamos por salir a la existencia. Se han abierto y han cooperado con Dios. Y aunque para el mundo ellos no cuenten, para nosotros sí. Y seguimos agradecidos con ellos, pase lo que pase. Nadie tiene amor más grande. Nadie tiene amor más grande. Aquí estamos hablando de cuál es ese amor auténtico, el amor grande. Y esto nos lo dice la Escritura de forma preciosa. Qué poco meditamos nosotros en la Escritura y qué importante es que lo hagamos. Nadie tiene amor más grande. Y puntos suspensivos. ¿Cuál es ese amor más grande del que ya nos ha estado hablando la hermana María Esther? Pero del que hoy yo quiero que hablemos también desde un punto de vista que parecería contradictorio, desde una encíclica de la que ya han pasado 50 años. Y una encíclica que no fue fácil, una encíclica que costó mucho sufrimiento al Papa Pablo VI por la oposición que tuvo al interior de la Iglesia y fuera de ella. Y una encíclica de la que muchos de nosotros no tenemos conocimiento. ¿Por qué entonces esta pregunta? ¿Por qué hablar de esta encíclica, de este documento de hace 50 años para hablar de las claves del amor auténtico? Cuando podríamos coger los estudios de tantos psicólogos, sexólogos de hoy para hablar del amor. ¿Por qué cogemos un documento del magisterio? ¿Y por qué estoy hablando yo hoy de esto? ¿No? Ahora, durante la preparación de este congreso, alguno diría, bueno, ¿y usted? ¿Quién es usted para hablar de un documento del magisterio de la Iglesia? Soy una laica que arde por transmitir esta verdad a los más jóvenes como yo. Porque yo también fui universitaria, porque yo también estuve sedienta de la verdad y nadie me la transmitió. Y nadie me habló que la Iglesia también tiene palabras de oro para hablar al corazón y llegar al corazón de los más jóvenes que son ustedes. Y esa es la autoridad que tengo, la que ha puesto Dios en mi corazón. No es otra. Y por eso yo quiero que ustedes capten hoy que esto no es algo que está lejano a nosotros. Esto es algo que late en nuestros corazones. Nadie nos está imponiendo el magisterio de la Iglesia. Esto es algo que sale del corazón de todo ser humano y de todo joven que quiere amar de verdad. Por eso vamos a hablar de esta encíclica, para hablar de las claves del amor auténtico. El Papa Pablo VI no solo habló de la ilicitud de la anticoncepción hormonal en esta encíclica, habló de las claves que fundamentan esa ilicitud. Habló de las claves de ese amor de forma sencilla y de forma muy humana,
Y por eso aquí también vamos a estar viendo algunas citas textuales de esa encíclica para que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo no es una mentira, no es un invento, no estoy adaptando la encíclica. Solo les estoy trayendo la verdad literal de lo que dice este documento. Y si alguno de ustedes sabe de música, me podría decir si pueden interpretar esta partitura. ¿Alguien sabe de música? ¿Ninguno? Oh my God. ¿Se puede interpretar esa partitura? No. No se puede interpretar esa partitura porque no tiene clave. Cuando estaba estudiando solfeo y estaba estudiando piano, me enseñaron que para poder leer una partitura, lo primero que tienes que saber es en qué clave está. Si está en clave de sol, en clave de fa o en clave de do. Pero si la partitura no tiene clave, no sabes cuál es el peso de las notas. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros y lo hemos visto precioso con el testimonio de Gloria. Queremos ese amor auténtico, pero no tenemos las claves para saber cómo encontrarlo y dónde. Tenemos una partitura preciosa, pero sin clave. ¿Nos sirve de algo? De nada. Necesitamos hoy reconocer que esas claves son importantes, que las necesitamos para poder reconocer dónde está ese amor. Fíjense, hace unos días estábamos dando una conferencia sobre estos temas en un colegio de chicos y me llamó la atención las preguntas que hicieron. Eran bastante llamativas y solo les pongo unas de esas. ¿Cómo saber si nosotras queremos a alguien de verdad? ¿Cómo saber? ¿En qué momento sabemos que estamos amando de verdad? Y esta última que me llegó al corazón. ¿Por qué se demora el amor auténtico? ¿Por qué tarda tanto el amor auténtico? Y también hace unos meses en Cusco, que seguro muchos me están viendo y nos conocimos allá, le preguntaba a un grupo de más de 150 chicas, hablando de estos temas, si ellas conocían a alguien que estuviera verdaderamente feliz porque había encontrado el amor. Chicas, ¿ustedes conocen a alguien que esté realmente feliz porque ha encontrado ese amor? Y lo peor de esta historia es que me dejaron fría cuando todas al unísono me contestaron que no. Y yo les dije, mírenme, soy feliz. Soy feliz y no estoy fingiendo. He encontrado el amor, por favor, créanme. O es que tengo cara de amargada. Y fue un poco la excusa para romper el hielo. Pero la verdad es que es para llorar esta pérdida de esperanza en el amor en la que nos encontramos hoy. Y es generalizada. Y es que, ¿qué más podemos esperar de una sociedad en la que lo que vemos es rupturas, divorcios, agresiones, violencia, promiscuidad afectiva y sexual? En la que ya es un milagro ver un matrimonio como los padres de Gloria Arango que cumplieron 50 años de casados y se abrieron felices a la vida y fueron fecundos en su amor. ¿Qué más podemos esperar? Pero la clave no está en ver todas esas sombras de esa sociedad en la que nos encontramos hoy, sino en ver las grandes luces de las que ya hemos hablado y vamos a estar hablando, y son de que ese amor sigue estando presente. Y muestra de eso es que estamos nosotros aquí, que queremos vivir ese amor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, bueno, ahora sí parece que están convencidos. Bueno, y entonces aquí ya nos vamos de plano con las cuatro características del amor auténtico, del amor conyugal, dirá Pablo VI en su encíclica Humanae Vitae, escrita hace 50 años. Y el Papa Pablo VI hace algo muy interesante y es explicar estas claves hablando del amor conyugal, pero nosotros vamos a explicar estas claves hablando del amor de toda vocación de entrega total, no solo del amor conyugal, que ciertamente son específicas de este tipo de amor, pero el amor conyugal es el prototipo, el modelo de todo amor de entrega total, también de la entrega de consagración a Dios. Y vamos a ver por qué sí se aplica esto para ese amor de entrega total. La primera característica es esta, y es que el amor auténtico, el amor verdadero, es plenamente humano. Y esto está entre comillas, ojo, porque es cita literal de la encíclica. Plenamente humano, y enseguida el Papa dice, sensible y espiritual.
Y ya con esto uno podría quedarse meditando un buen rato, ¿no? Sensible y espiritual. Sensible, parece que todos lo tenemos clarísimo, porque, como decía la hermana María Esther, las mariposas en el estómago las sentimos y son sensibles, las podemos percibir. Y el ponerse nervioso cuando se encuentra uno con la persona que le atrae, lo podemos experimentar. Pero el que sea espiritual, parece que esta es la parte que ha olvidado todo este movimiento de la revolución sexual de la que nos ha hablado Gabriel, de 50 años. Lo que nos han dicho por activa y por pasiva es que el amor es sentimiento, que el amor es espontaneidad, que el amor es pasión, que si te quieres, ¿por qué no? Si se quieren, ¿para qué se casan? Si están sintiendo algo desde lo profundo de su corazón. Pero hemos olvidado este matiz de que el amor no solo es sensible. ¿Es importante el sentimiento? Sí. ¿Pero el amor es solo sentimiento? ¿El amor es solo sentimiento? Ah, vale, parece que han prestado atención a la ponencia anterior. El amor no es solo sentimiento, el amor también es espiritual. Y esto quiere decir también con palabras de Pablo VI. No es, por tanto, una simple efusión del instinto. El instinto del que hizo gran boga la revolución sexual de los años 60. El instinto. Y del sentimiento, sino que es también y principalmente un acto de la voluntad libre del hombre. Y esto cada uno puede examinar en su vida personal cómo ha vivido esto. Pero yo les hablo de la mía. Entregarse totalmente a Dios es un paso precioso que uno puede dar. Y al que se siente motivado por un sentimiento sensible de enamoramiento por Dios. Pero llega el momento también en la vida de consagración a Dios en que ese sentimiento se va. Se va. Y a veces es duro mantenerse en esa decisión que uno ha tomado con su voluntad. Sí, Dios mío, te amo y me entrego a ti para toda la vida, aunque en este momento quiera salir corriendo. Y eso mismo podrían decir los esposos. Te amo, y aunque en este momento se me haya ido el sentimiento al suelo, mantengo firme la decisión de mi voluntad irrevocable de entregarme a ti y de compartir mi vida contigo, no con otra. Entonces, el amor es sensible y espiritual, porque no está en la pasión, no está en los sentimientos del hombre, está en esa dimensión superior que es la dimensión propia de los seres personales, entendimiento y voluntad. Pero el amor es espiritual, porque aparte de que contamos con nuestro entendimiento y nuestra voluntad, como decía Gloria, es importante saber que nosotros podemos tomar decisiones con nuestra razón y mantenernos firmes en ellas. Además de ese entendimiento, tenemos la gracia de Dios. Y estamos llamados a la comunión con Él. No estamos solos en esta lucha. Nadie que no cuente con la gracia puede mantenerse fiel a esta característica del amor plenamente humano, sensible y espiritual. Esta es la primera característica. Al final haremos evaluación, así que tomen nota, por favor. No pasa. Nos quedamos acá. El amor también es total. Yo creo que esta es una de las cosas que más nos cuesta captar hoy, por todo el tema del divorcio, desafortunadamente. Esto de la totalidad del amor. El amor es total, esto es una forma singular de amistad personal, implica el don de sí. No es que yo te doy mi carro, te doy 5 años de mi vida, te doy, está bien, te doy hasta mi perro, pero no me doy yo. Lo que entregamos en esta vocación de entrega total, ya sea en el matrimonio o en la vida de consagración a Dios, no son cosas. Somos nosotros los que nos entregamos. Yo me entrego a ti. Por eso es un don total de la persona. Y por eso también esta pregunta
que es otra de las preguntas que me hacían hace poco. ¿A quién podemos decirle te amo? Y es curioso porque estuve viviendo fuera de Colombia un tiempo y me encontré con amigos de muchas culturas y empezamos a hablar pues en lo poco que sabíamos de inglés. Y uno de ellos me pidió que le enseñara un poquito de español. Bueno, yo estaba hablando inglés, le intentaba enseñar español. Llegó un momento en que me hizo esta pregunta. ¿Cómo se dice I love you? Te amo. Y yo, con mi pobre inglés, intenté explicarle cómo se decía te amo en español. Pero que te amo en español tenía una connotación un poquito distinta a la que tiene la palabra en inglés. En inglés, I love you es I love todo. O sea, amas todo. Amas tu gato, amas tu perro, amas la comida, amas el sol. Y amas también a las personas. Pero en español decir te amo, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí, implica algo mucho más fuerte y mucho más grande. Implica te amo es estoy dispuesto a dar la vida por ti. Por eso qué bonito cuando los papás le dicen a los hijos, hijo, te amo. Y cuando nosotros en la oración le decimos a Dios, Dios mío, te amo. Y qué poco nos enseñan a decirle a Dios, te amo. Y qué poco nos enseñan a decir a nuestros hijos, te amo. Y qué poco nos enseñan que esta palabra implica el don total de sí. No es un juego. Y aquí terminamos la frase que ya habíamos empezado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Estamos dispuestos a dar nosotros la vida por nuestros amigos? ¿Los amamos de verdad? Cuando hoy es todo lo contrario, si tú eres muy amiga de esa persona, tolérala, respétala. Si quiere vivir una vida de pecado en contra del plan de Dios que la va a llevar a la muerte, respétala. Si la amas, déjala en paz. ¿Quiere vivir sin Dios? No. Como nos decía Gabriel, esa tolerancia es una tolerancia falsa. Es una mentira. Porque Jesús no nos pide tolerancia, Jesús nos pide amor. Y el amor está indisolublemente unido a la verdad. Si te amo, quiero lo mejor para ti. Quiero que vivas el amor auténtico, no el amor basura que está vendiendo el mundo. Y por eso estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y por eso estoy yo aquí. Porque muchos de mis amigos, muchos de mis familiares están rotos. Y no me importa dar la vida con tal de que ellos encuentren el amor verdadero. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a entregar esto cuando decimos a alguien te amo? ¿Es total nuestro amor? Y esto lo ha dicho una encíclica de hace 50 años. ¿Por qué no nos cuentan esta historia? ¿Por qué no nos hablan de estas características si es lo que desea nuestro corazón? Esta donación física total, hablando en el caso del matrimonio, como dice Juan Pablo II en esta otra exhortación apostólica, es un documento también del Papa Juan Pablo II, Familiaris Consortio, precioso sobre el sentido de la familia. Esa donación física total de los esposos en el acto conyugal sería una farsa, un engaño, si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona, incluso su dimensión temporal. ¿Qué es lo que pasa en las relaciones prematrimoniales? Sí, yo me entrego a ti por estos 5 minutos, pero mañana no me voy a acordar ni de tu nombre. Eso es un engaño. El único lugar que hace posible esta donación total es el matrimonio, es decir, el pacto de amor conyugal o elección consciente y libre con la que el hombre y la mujer aceptan la comunidad íntima de vida y amor querida por Dios mismo.
es el único lugar que hace que esa entrega total no sea una farsa, sino una verdad. Yo me entrego a ti y esta entrega es total, de toda mi persona y para toda la vida. Y esto es lo que pasa también con el anticoncepcionismo. ¿Por qué el Papa está hablando aquí de la ilicitud de la anticoncepción? No porque el Papa quiera imponer una doctrina desde fuera, como si fuera algo extrínseco que nos van a imponer, sino porque es algo que sale de lo profundo del corazón del hombre. Cuando yo me entrego a alguien, me entrego de forma entera, y eso implica mi dimensión procreadora, mi dimensión fecunda. Yo no puedo sacar el útero, ponerlo en la mesita de noche para realizar el acto conyugal. Es una farsa. Y eso que es ilógico desde el punto de vista físico, es ilógico desde el punto de vista espiritual también. Por eso, y esto también son palabras de Juan Pablo II, al lenguaje natural que expresa esa recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. ¿Por qué está mal la anticoncepción? ¿Porque tiene efectos abortivos? Sí, pero no solo y principalmente. La anticoncepción lo que hace es esto, es impedir que nos demos totalmente al otro. Y esta mentalidad anticonceptiva es la que nos está carcomiendo en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida social. Porque el ser humano es un ser fecundo, porque así lo ha querido Dios. Y está llamado a la fecundidad no solo en el matrimonio, sino en la vida consagrada a Dios en el mundo también. Fecundidad que no es biológica, pero que es espiritual. Por eso, una de las frases que difundíamos hace unos días por redes sociales era esta, que nos conecta muy bien con los temas que hemos estado viendo hoy a lo largo del día. El sí grande a la vida nace de un sí grande al amor total. ¿Queremos ser nosotros defensores de la vida? ¿Defensores de la vida desde su concepción hasta su muerte natural? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues seamos defensores del amor en su totalidad, de este amor auténtico que no hace reservas, que no hace planes, que se entrega totalmente y que se abre a la vida. Y es fecundo, repito, no solo en esa dimensión biológica en el matrimonio, sino en esa dimensión espiritual. Dios nos está pidiendo aquí un gran compromiso a todos nosotros, y es que seamos transmisores de esta verdad, y en ese sentido seremos fecundos para Él. Y vamos con la tercera característica, a ver si los más listos están tomando nota de cuáles son esas características que hemos ido nombrando. Plenamente humano, sensible y espiritual, total, que implica el don de sí. Y aquí tenemos la tercera, fiel y exclusivo. Y el Papa, aquí se me olvidaron las comillas, pero también es cita textual del Papa Pablo VI, fiel y exclusivo, y el Papa añade estas palabras que parece que llegan al corazón, hasta la muerte, hasta el fin. ¿Cuándo nos habla Jesús en la Escritura de este término hasta el fin, hasta la muerte? Ahora lo vamos a ver, no se me adelanten. Pero tengan en cuenta estas palabras, hasta el fin, hasta la muerte, ¿existe este amor? Existe este amor, yo no lo veo. Y esa fue la respuesta de estas niñas y esa es la respuesta de miles de jóvenes con los que nos encontramos en el día a día. ¿Ese amor existe? Porque de verdad yo no lo veo. Vengo de una familia divorciada, vengo de una familia rota, vengo de una unión libre, vengo de una fecundación in vitro. ¿Existe este amor fiel exclusivo hasta la muerte? ¿O es una utopía, algo que no tiene lugar? ¿Existe este amor fiel exclusivo hasta la muerte? Este amor que es hasta el fin. Habiendo amado a los suyos
los amó hasta el fin. Y esas palabras un día las escuché en una predicación de un sacerdote en griego y nunca se borraron de mi mente. Eis telos. Telos es el fin, hasta el fin. Eis telos, hasta el fin. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer ese testimonio que necesita hoy la sociedad de este amor fiel y exclusivo hasta el fin? ¿O nos vamos a dar por vencidos sin ni siquiera haber dado la lucha y la batalla? Porque lo que necesita este mundo no es más gente que nos diga lo mal que estamos. Lo que necesita nuestra sociedad es gente valiente, como los ponentes que hemos tenido hoy y como muchos de ustedes que han decidido venir aquí, que nos diga que este amor es posible con su propia vida. Que sea testimonio vivo, como han dicho también nuestros ponentes. Hasta el extremo, eis telos, hasta el fin. ¿Y ese amor es fácil? No. No nos digamos mentiras, no es fácil. ¿Cuántos de nuestros padres han pasado por crisis muy duras para poder mantenerse fiel a esta promesa? ¿O cuántos de nuestros padres han claudicado en esta promesa? Pero si contamos con nuestras fuerzas, evidentemente esto es imposible. Porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero la clave para entender este amor auténtico, esa clave que necesita nuestra partitura del amor, es que no contamos con nuestras fuerzas, sino con la gracia de Dios. Miren, y hace unos años, cuando se estaba llevando a cabo el sínodo de la familia en Roma, a mí me impactó un testimonio que leí de un matrimonio que fue muy amigo de Juan Pablo II, que no estuvo propiamente invitado al sínodo, pero que estuvieron conversando días antes sobre estos temas en público en Roma. Y este matrimonio muy amigo de Juan Pablo II, ya saben ustedes que Juan Pablo II era muy cercano a los jóvenes y a los matrimonios, le gustaba mucho compartir con ellos, y por eso dedicó, yo diría que gran parte de su vida, de su magisterio al tema del amor humano, del matrimonio y de la familia. Juan Pablo II estaba reunido con un grupo de matrimonios y todos estaban hablando de la crisis en la que se encontraba el amor humano, de la crisis del matrimonio, de la dificultad de los matrimonios para vivir la fidelidad a la gracia y la fidelidad a ese compromiso. Y Juan Pablo II, después de escucharlos hablar un buen rato, callado ante ellos, les dijo estas palabras textuales. Ni una sola vez habéis pronunciado la palabra gracia. Y todos se quedaron como ustedes en este momento, en silencio. Porque es cierto, muchas veces los hombres discutimos de la dificultad para vivir la fidelidad al Evangelio, de la dificultad para vivir las promesas que hemos hecho. Y en nuestras discusiones, ni por casualidad, se nos cuela la palabra gracia. Qué equivocados estamos. Pensamos que podemos vivir ese amor auténtico, plenamente humano, total, fiel y exclusivo, con nuestras fuerzas. ¿A quién se le ocurre? Es que basta ver lo que sale de nuestro corazón herido por el pecado para darse cuenta que no somos capaces. Necesitamos de la gracia de Dios. Es una necesidad. Por eso en este congreso no estamos hablando solo de ideas subidas, de conceptos teóricos y abstractos. Estamos hablando de la práctica. Y por eso es precioso que esta noche vamos a tener la gran gracia de tener un momento de adoración. Porque de nada vale el conocimiento intelectual si nosotros no nos aplicamos de corazón a implorar a Dios su gracia para vivir una vida coherente con lo que Él nos pide. Recuerdo esto que Él dijo en aquella ocasión, diría este matrimonio: cada vez que leo las intervenciones de teólogos que hablan del matrimonio, olvidándose del amor que acaece en la belleza de la gracia, el amor
es gracia, es don de Dios. En el origen de nuestras vidas no hay una tragedia. En ninguna de nuestras vidas el origen es una tragedia. Ni siquiera porque hayamos sido fruto de una violación. En el origen de nuestras vidas, y que esto nos quede muy claro a todos, está un gran amor. Un amor inmenso, un amor que es un don, que es un regalo y que es una gracia. Y ese amor es el de Dios. Y ese amor no lo puede suplir nadie. Ni nadie nos lo puede arrebatar. Por eso es muy importante que no nos olvidemos de este punto y que esta noche aprovechemos al máximo ese tiempo que vamos a estar de rodillas ante el único que puede ayudarnos y enseñarnos a amar de verdad. El amor no es una utopía, o sea, es que Juan Pablo II es como para comérselo a besos. Ya, pero desde el cielo, Juan Pablo II, ayúdanos a que captemos el mensaje que querías darnos. El amor no es una utopía, o sea, esto no es algo abstracto que nadie puede alcanzar, algo utopos que no tiene lugar, que no existe. No es una mentira, no es un engaño, como nos quieren hacer creer las ideologías de hoy. El amor sí existe, ha sido dado al hombre como un cometido que cumplir con la ayuda de la gracia divina. Con la ayuda de la gracia divina, no es una mentira, no es una ilusión, el amor existe. El amor auténtico no tarda, porque el amor auténtico depende de mí y de Dios. Y Dios no me va a fallar. Luego de mí depende que ese amor auténtico llegue y que no tarde. Porque Dios está esperando por mí para llevar ese amor auténtico a tantos corazones rotos. Tenemos amnesia de esta verdad. Fíjense, hace unos años, antes de entrar a la comunidad, me vi una película como si fuera la primera vez. Aquí la puse porque no me iba a acordar el nombre. No sé si alguien la ha visto. Es una película en la que el protagonista se enamora de una chica que ve en un restaurante, pero resulta que esta chica ha tenido un accidente y tiene un problema en la memoria del corto plazo. Es decir, ella recuerda toda su vida hasta el accidente. A partir del accidente no recuerda nada, el mismo día se le olvidan las cosas. Luego ella conoce al chico, pero al otro día ya no se acuerda de él. Y él está perdidamente enamorado de ella. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos amnesia de la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que se levante por la mañana y quiera salir corriendo de la vida que está llevando? ¿De la vida de gracia? ¿Que quiera darse por vencido? Que diga, me cansé de luchar, ¿por qué ir contracorriente? En algún momento todos hemos tenido tentaciones y sentimientos de dejarlo todo. Yo me cansé de vivir la castidad hasta hoy. Hoy me voy de fiesta con mis amigos y se acabó esta idea loca de vivir en castidad. Tenemos amnesia de la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. ¿Cuál fue la solución que se le ocurrió a este chico? Bueno, ya al final de la película me pareció súper gracioso, que resulta que al final terminaron casándose, pero claro, todos los días se le olvidaba que estaba casada y que había tenido dos hijos. Luego al esposo se le ocurrió la grandiosa idea de grabar un video, mostrándole a su esposa que se había casado, que él era su esposo, que estos eran sus hijos y que ahora mismo estaban de viaje. Entonces ella, cuando se levantaba, lo primero que hacía, ¿qué era? Ver el video. El esposo, antes de que lo viera y le tirara un zapato, por no saber quién es este tipo que está en mi cama, le mostraba el video. Y yo dije, oiga, deberíamos aplicar ese remedio para todos. Vamos a hacer un experimento. Todos los días, al levantarnos, cuando estemos con amnesia de la necesidad que tenemos de la gracia de Dios, vamos a ver un pequeño vídeo. Bueno, en vez de vídeo,
vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a ponernos delante de Dios en la Eucaristía o en la oración. Dios mío, en este momento, en estos 30 minutos que tengo para hacer oración delante de ti antes de irme a emprender mi trabajo, mis actividades diarias, Dios mío, recuérdame quién eres tú y quién soy yo. Recuérdame que estoy perdidamente enamorado y necesitado de ti. Recuérdame que te necesito para vivir en gracia. Recuérdame que te necesito para estar viva. Viva no solo biológicamente, sino viva espiritualmente. Porque la vida de gracia también importa. Y en este congreso estamos defendiendo esa vida integral del hombre. Por eso somos jóvenes pro vida. Jóvenes que defienden la vida de gracia en la vida personal y en la de todos los que los rodean. Dios mío, recuérdame la necesidad que tengo de ti. Y ese vídeo se llama oración. Y parece que estuviéramos todos confabulados, pero no. Gabriel ha hablado de la oración. La hermana María Esther también ha hablado de la importancia de la oración. Es que sin oración, de verdad, nos olvidamos muy pronto de Dios, de quién es Él y de quién somos nosotros. Por eso les recomiendo, que más que ver la película, les recomiendo que hagan adoración. Lo que vamos a hacer esta noche, así que ya podemos empezar a ensayar. Adorar a Dios. Pedirle a Él que nos dé fuerza, que nos dé valentía para ser verdaderos testigos de este amor auténtico en el mundo actual. Dios mío, yo no soy nada, de verdad. Por mí mismo soy un desastre. Voy a salir corriendo en cuanto acabe esta conferencia. No de espanto, no. Voy a salir corriendo a adorarte, a darte gracias. Porque a pesar de que nosotros te somos infieles, tú siempre eres fiel. Y estás hablándonos a nosotros en este momento y en cada momento de la necesidad que tenemos de ti. Y ya llegamos a la cuarta característica de este amor auténtico, este amor conyugal, este amor propio de la vocación total. Una característica que muchos quisieran, ¿por qué no podría haberse saltado esta diapositiva? Era muy fácil. ¿No? Pidamos al equipo técnico que la borre casi por error. Pero no. Es el culmen de este amor auténtico. El amor es fecundo, está destinado a prolongarse. Y estas son palabras literales del Papa. El amor es fecundo, está destinado a prolongarse. Si uno ha estado enamorado de verdad de alguien, lo que le sale del corazón es hacer fecunda a esa persona. El sentimiento que sale del enamoramiento verdadero, no estoy hablando todavía de amor, de enamoramiento. Yo quiero tener hijos contigo. Porque este amor es tan grande que siento la necesidad de que se prolongue, que se difunda, que crezca. El amor es esencialmente difusivo de sí. Cuando uno ama de verdad, siente la necesidad de que ese amor se difunda. Por eso es tan importante lo que nos ha dicho Gabriel Cubi esta mañana. Ese fuego que sentimos en nuestro corazón, los que estamos aquí hablándoles a ustedes en este congreso y que les hablaremos en los días siguientes, ese fuego que sentimos en el corazón es amor que tiende siempre a difundirse. Y si fuera un amor como el que vende el mundo, más bien preferiríamos estar tomando un par de cervezas en un bar que estar aquí hablando a ustedes. Porque parece que no, pero se necesita valentía para hablar de estos temas como lo ha hecho Gabriel Cubi. Y no se les haga raro que nos quiten los vídeos de YouTube.
No es políticamente correcto hablar de estos temas. No es políticamente correcto decir que el amor es difusivo de sí y que es fecundo y que poner límites a ese amor, que la anticoncepción está destruyendo nuestra sociedad, nuestros jóvenes, nuestras familias. No es políticamente correcto. ¿Van a tener ustedes miedo de defender esta verdad? ¿O van a ser de los pocos valientes que se van a abrir a la vida? En la vida personal, porque es muy bonito salir a marchar en contra del aborto y es importante y hay que hacerlo. Pero para vivir una vida coherente hay que ser capaces de abrirse a la vida en el matrimonio. ¿Dónde están esos valientes? Yo los quiero conocer. El amor es difusivo de sí. Y ni siquiera solo en la vida conyugal y matrimonial. Miren, hay una frase de Santa Laura Montoya, ya que estamos en Colombia, para los que no la conocen. Le decían, antes de lanzarse a esa empresa loca de evangelización de los indios, una mujer, en la época de Santa Laura Montoya, irse a las selvas a evangelizar a unos salvajes con otro grupo de mujeres, pero Dios mío, o sea, qué bicho le picó a esta pobre. Y le decían, dígame qué es lo que la mueve a esta empresa de evangelizar los indios, a esta misión. Y ella le respondió al sacerdote que la guiaba, lo único que me mueve, padre, es que yo me siento como una madre que tuviera 300,000 o 400,000 hijos perdidos. Así es mi dolor. Y ese es el dolor de las almas consagradas, ver que los hijos de Dios están perdidos. Y es también un dolor que tiene que ver con esta fecundidad espiritual. Toda forma de amor tiende a difundir la plenitud de la que vive. El amor conyugal, dice Benedicto XVI, hablando de esta encíclica, tiene un modo propio de comunicarse y es engendrar hijos. Engendrar hijos biológicamente, pero también para el cielo. Y excluir esta dimensión comunicativa mediante una acción que tienda a impedir la procreación significa negar. Negar, ojo, negar la verdad íntima del amor esponsal. Negar la verdad del amor esponsal. Negar la autenticidad del amor. ¿Quieren ustedes que su matrimonio fracase? Planifiquen. ¿Quieren ustedes que su matrimonio se acabe y termine en un divorcio? Usen anticonceptivos. Niéguense a darse totalmente al otro. Es la vía más directa. Por eso la píldora es denominada ya la píldora del divorcio. ¿Quieren ustedes que su vocación a la vida de consagración a Dios fracase? Ciérrense al plan de Dios sobre ustedes. Ciérrense a la fecundidad espiritual que Dios quiere para ustedes. Es el camino más fácil. Pero si al contrario lo que ustedes buscan es amor auténtico, no se olviden de esta característica. Es la última, pero no la menos importante. Diría yo que es de las más importantes. El amor auténtico es abierto a la vida, es fecundo. Porque tanto amó Dios al mundo, tanto lo amó, que le dio a su Hijo único. El amor se mide por el don. El amor se mide por el don. Si yo te amo, estoy dispuesto a darte lo mejor de mí, a darte mi fecundidad, mi dimensión procreadora. Incluso Dios tanto nos amó que nos dio, ¿qué? A su Hijo. Y nosotros también somos ese engendrar de Dios, somos hijos suyos. El amor se mide por el don. Y en esto hemos conocido lo que es el amor. Por eso, acuérdense de la pregunta del comienzo. ¿Cómo sé que estoy amando de verdad?
¿Cómo sé cuándo me están amando de verdad? En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. ¿Estás dispuesto a dar la vida por mí, de verdad? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por ese ser que decimos que amamos, de verdad? ¿Tiene sentido que yo le diga, te amo, cuando no estoy dispuesto ni siquiera a darle un compromiso de fidelidad público en el matrimonio? Cuando no estoy dispuesto a renunciar a mi capricho por el bien del otro, ¿estoy dispuesto a dar la vida? Seamos honestos con nosotros mismos. Examinemos nuestro corazón. ¿Te amo de verdad cuando no estoy dispuesto a darte mi dimensión procreadora? ¿Cuándo se entrega plenamente la Virgen Santísima al plan de Dios? ¿Cuándo? La Virgen Santísima se entrega plenamente al plan de Dios cuando le entrega su capacidad de engendrar. ¿Qué es lo que le dice el ángel? Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Dijo entonces María, fiat, hágase. Hágase en mí según tu palabra. Es decir, entrego en este momento mi capacidad de engendrar. Entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, y es esta capacidad de engendrar, de albergar en mí el plan de Dios. Y el plan de Dios es darse, dar la vida. ¿Estamos dispuestos nosotros a cooperar con el plan de Dios para dar la vida? ¿O nos estamos cerrando y le estamos cerrando la puerta en las narices a Dios diciéndole, no, yo amo a mi manera? La capacidad de engendrar me la reservo para mí. Cerrarse a la vida es cerrarse al amor. Y amar es dar la vida. Amar es dar la vida en un doble sentido. Amar es dar la vida porque me entrego totalmente a ti, y amar es dar la vida porque engendro. Dar a luz, dar la vida. Por eso fíjense qué relación tan íntima existe entre la defensa de la vida y el amor auténtico. Amar es dar la vida. No hay otra forma de defender la vida sino amando totalmente, plenamente. Si queremos ser defensores de la vida, que ya todos ustedes han dicho que sí, y el que no, que levante la mano y lo linchamos. Si ustedes quieren ser defensores de la vida, tienen que vivir este amor. El amor es capaz de renunciar al acto conyugal, pero no puede renunciar al auténtico don de la persona. Qué grande es Juan Pablo II, pero esto lo escribió siendo cardenal, Karol Wojtyla. El amor es capaz de renunciar al acto conyugal, hoy podríamos decir al acto sexual, porque ya ni siquiera esperan al matrimonio. El amor es capaz de renunciar a este acto, pero no puede renunciar al auténtico don de la persona. Y el auténtico don de la persona, repito, implica la dimensión procreadora. El llamado sexo seguro, otra vez Juan Pablo II, es en realidad radicalmente no seguro. ¿Por qué el sexo seguro no es seguro? ¿Se está contradiciendo Juan Pablo II? El sexo seguro, el sexo de los anticonceptivos, el sexo de los preservativos, no es seguro porque lo que está en riesgo es la persona, su dignidad, la pérdida del amor mismo. ¿Cuál es el peligro? Que usando este sexo seguro, lo que perdemos es el amor. La pérdida del amor mismo. Y ya, solo quiero decirles que no se pierdan los testimonios de mañana, porque lo que hemos visto hoy en la teoría, lo vamos a ver mañana en la práctica. ¿Esto es posible o esto es algo que nos han contado y es una historia muy bonita? Mañana tendremos testimonios
aquí ya me han comprometido. Así que muchísimas gracias y los esperamos en la adoración al Santísimo. Agradecemos. No me dejan decidir, yo quiero vivir.